después de haberlo hecho toda la madrugada. Todavía la andan buscando, bebiendo se fue y no ha vuelto. Bueno, ¿cómo están? DJ Prestaino aquí, directamente de la ciudad que nunca duerme, NYC. Ya tú sabes, el boricua encendido como siempre, y me encuentro con uno de los míos. Dímelo, Jay. Dímelo, papá. Saludito a mi gente de Nueva York. Que nada, contento por acá, por Nueva York, promocionando lo que mi nuevo sencillo, Si Ella Quisiera. Promocionando el disco que sale en julio 29. La preventa julio 8, así que todo el mundo pendiente. Ya saben, paying attention, Jay Killers in the house, baby. Ahora, question, the promise. ¿Qué se debe de promise? You know, you mentioned a lot, promesa. Yo sé que yo vi lo que eso quiere decir en YouTube, pero hay people that don't understand what the promise means. Fíjate, la promesa, ¿no? Yo sí, la promesa. Eso me pusieron mis amigos, la promesa. Prometo buena música, prometo buena letra, todo. Todo lo bueno lo prometo yo, así que por eso me llaman La Promesa, así se llama mi disco. Así que todo el mundo pendiente de ese disco, La Promesa, The Promise. Puertorriqueño, pero hay, no es una controversia, es una pregunta. Y no sé si tú sabes esto, pero mucha gente dice que tú vienes de Aguadilla y la gente dice que tú no vienes de Aguadilla. Sabemos que vives en Connecticut, ¿cierto? Sí, no, yo nací en Connecticut, pero vivo en Miami y me crié en Aguadilla. ¿En qué parte de Aguadilla? Yo soy de Aguadilla, ¿de qué parte de Aguadilla? Yo me crié en Villa Linda, en Caimital Bajo, Vista Verde, Cabán, por todo eso por ahí. Boricua. All right, baby, listen. De los temas que se te pegaron a ti, tú tuviste temas como María, Orgullo, ¿cuáles son los temas que tú crees que te pusieron a ti en el mapa que conocieron a Jay Killers? Fíjate, sin duda, Orgullo esta noche, fueron de los temas más grandes, Si el mundo se acabara últimamente, este de Si Ella Quisiera, que está cogiendo mucha fuerza. El mundo se acabara, está pegado en Puerto Rico. Sí, ese tema está pegado. I know, I was over there. Sí, no, esos temas están sonando duros, gracias a Dios. Tuviste colaboraciones con Farruko, Maluma, Kevin Roldán, ¿cierto? Correcto, Farruko, Maluma, Kevin Roldán, J Álvarez, J Balvin. Uh-huh. J Balvin es el remix. Sí, el remix del Primo. Ya, ya. María fue una canción que no fue reggaetón en sí, no era un reggaetón. Pero esa canción te dio a conocer a ti, al público. Claro, no, María fue un tema diferente, algo que quisimos hacer, algo para ver cómo nos iba con María, y nos fue súper bien también. Algo diferente para darle, porque otra parte de mí, a la gente que no conoce, que yo puedo hacer cosas diferentes, y mi versatilidad, y eso se trata, María. Versatilidad. You said it. De ahí se hiciste reggaetón y ahora está con el trap. Trap es algo nuevo que está sucediendo ahora. Ella Baila, no me equivoco, es un trap, right? Que hiciste la, you know, you did the remix now, el remix con Mesías, que es reciente, ¿no? Sí, no, Ella Baila, que hicimos remix con Mesías. Está dando duro, está on fire, ya lo pueden buscar. Y nada, es un número de canciones que solté, un EP de trap. Algo diferente para que vieran otra parte de mí también. Ok, yo termino con esta. Yo te voy a dar una palabra. Y tú una definición. Humilde. Justin Quiles. Fanaticada. Los mejores, mi fanaticada. Familia. Always first. Envidia. Siempre va a haber. Muy bien, ya saben, estuvieron aquí con tu pana Prestaino, Justin Quiles, aquí en su gira USA. Muchos saludos. Richie Cruz, muchas gracias. Cuídense, mi gente. Peace. Siempre está puesta para lo de hija, no está para el menudo. Sus trajecitos son 500, en los tacos hay 200. Suéltate en el bolsillo, yo siempre ando bien ready y suelto. Siempre ando ready y suelto, puesto para el dinero. Correa 300, tenis de 500, jeans 1200. Su caldera 5000, nadie puede con ella el vestir. Se hizo la teta y el culo en el cuerpo, a ella se le fue en 10,000. Ella no es una chap, se sabe buscar. Le tiran la puta.